Bien, ¿qué fue lo que pasó ayer? Que porque nos encontramos, por un momento pensamos que se trataba de un motín, finalmente, por suerte, no se trató de un motín, pero que sí una situación de muchísima tensión. ¿Qué era lo que se reclamaba, efectivamente? Bueno, sí, se dio ayer una situación complicada después de una requisa bastante violenta en un pabellón ahí en la cárcel de Río Cuarto. Pero, a ver, cuando se dan este tipo de protestas o esta quema de colchones en las cárceles, uno tiende a preguntarse, bueno, ¿cuál es la razón? Y termina siendo por ahí una pregunta retórica, porque las razones que hay en las cárceles de Córdoba para hacer protestas son infinitas, y tiene que ver muchísimo con una desidia total de parte de la justicia, que tiene como consecuencia directa el hacinamiento absoluto en las cárceles, que están completamente desbordadas, no solo en su capacidad de edilicia, sino, y esto es lo más importante, en su capacidad de dar tratamiento, de atender a las personas que están cumpliendo la condena. Así que bueno, caso concreto en este caso fue por una requisa que aparentemente generó rotura de algunos electrodomésticos, de algunos bienes ahí de los internos, y aparentemente de ellos denuncian que les tiraron la comida, que les rompieron un freezer. Un poco de acuerdo a quién le preguntás, pero en principio ese habría sido el detonante de una protesta que después derivó en una quema de colchones y, en fin, se fue escalando la violencia, afortunadamente sin lamentarse de víctimas fatales. Muy bien, tenemos que preguntarte cuál es la situación a esta hora allí en la unidad penitenciaria número 6. Bueno, información oficial no hay, han sido muy herméticos en el servicio penitenciario y en el gobierno. De hecho, yo me he estado comunicando ayer por la tarde y por la noche y esta mañana también con personal jerárquico del servicio penitenciario, y ni siquiera ellos saben cómo es la situación, digamos, se ha manejado con mucho hermetismo. Aparentemente hay un grupo importante de internos que han sido separados, digamos, sacados de ese pabellón, y por lo menos anoche nos decían que estaban precintados en lo que le llaman sector de capilla, ahí en Río Cuarto, probablemente con destino a ser trasladados, capeados, que se le llama en la jerga penitenciaria. El capeo significa poner una capucha a alguien y molerlo a patadones y llevarlo violentamente a otro destino. El problema es que hasta los capeos están siendo complicados en las cárceles cordobesas, porque no hay cárceles donde te los reciban, justamente por lo que hablábamos al inicio de la charla. Pero bueno, en principio la situación está contenida y están tratando de resolver esta cuestión, pero bueno, da la sensación de que es un volcán que no es fácil de contener, porque allí donde vayas va a haber problemas. Bien, ahí está, es parte de lo que nos puede contar Adolfo Ruiz, que es uno de los periodistas, si no el periodista que más sabe sobre cárceles aquí en la provincia de Córdoba. Adolfo, agradecerte el contacto como siempre. Dale, Martín, un placer y a disposición.